Bienvenidos a su canal con Super Glow. El día de hoy es día de mascarilla. Ya saben cómo me encanta esto de cuidarnos nuestra piel y me gusta mucho pasarles los tips. Deseo ustedes también me cuenten qué tal les va, si hacen alguna de mis mascarillas, cómo se han sentido. Y pues ahora le toca el turno al agua micelar. Les voy a hablar de sus 7 beneficios. Bueno, los beneficios del agua micelar son múltiples y muy variados. Dice, actúan como un imán en la piel, atrayendo la suciedad. El número uno viene siendo una buena desmaquillada. Te puedes desmaquillar con el agua micelar. Y el beneficio número dos, limpieza profunda con una esponjita y tu agua micelar. No irrita la piel. Ojo, si ustedes traen la piel irritada por el sol, no se la pongan porque les va a arder. Ajá. El número cuatro, tonifica la piel. El número cinco, es un tónico refrescante. Y el número 6, retrasan la aparición de arrugas, que eso es lo que estamos buscando. Y el número 7, sin necesidad de aclarado, o sea, se nos va a aclarar nuestra piel. Ajá. Bueno, como verán ustedes, aquí en la cajita dice, desmaquilla el rostro, limpia profundidad, elimina impurezas, hidrata y suaviza. Ajá. Y pues la forma en que la vamos a ocupar va a ser con una toallita de estas. La vamos a empapar con esta agua. La vamos a empapar muy bien. Y como yo siempre les he explicado que vamos a empezar de adentro hacia afuera todo así. Ahora de este lado hacia acá. Y ustedes van a notar una diferencia que la verdad tiene una semana que la estoy ocupando por la mañana, por la noche y se siente una suavidad. Tu piel se siente tan hermosa que dices, wow. Después de haber hecho este paso, amigos, lo que vamos a hacer va a ser esperar a que absorba. Pues ya, amigos, ya que esperamos a que absorba nuestra agua micelar, ahora yo les voy a hablar de esta mascarilla que yo he tenido ganas de probar, estas mascarillas coreanas. Mira, sus beneficios viene siendo que te aclara la piel. Estas perlas son de gusano de seda. Sus ingredientes vienen siendo erita, sodio, hidroxibenzo, benzonato, carbomero, celulosa. Y la forma que la vamos a aplicar va a ser durante 15 a 20 minutos. El consejo de este producto viene siendo único y si te sobra líquido aquí en la bolsita, aquí te dice que no lo vuelvas a ocupar. Si tu piel siente un ardor, no ocupes la mascarilla porque no es por tu tipo de piel, sino aquí por lo que veo que dice. Si la piel está traumatizada, no se debe de usar. Para pieles sensibles, haga una prueba de área pequeña inmediatamente con agua y deje de usarla. O sea, aquí te dice que si sientes irritación, que si no es para tu piel, luego, luego, inmediatamente te tienes que enjuagar para que no te deje roja la piel. Y pues vamos a ver qué tal funciona con mi piel. Y pues vamos a ver. Ahorita aquí está, la vamos a abrir. Y pues la vamos a secar. Viene húmeda. Viene con una bolsita. Yo aquí me estoy chorreando. A ver, vamos a ver primero con el liquidito, a ver cómo lo sentimos. Que esta viene siendo la prueba. En lo que voy sacando esta mascarilla de aquí de su bolsa. Y pues, voilà. Ahora deja, veo. Como esta es mi primera vez. Para empezar, creo la saqué mal. Ya saben, una aquí está aprendiendo con ustedes también. Ya la estoy estirando.
Esto viene siendo la parte de arriba. No me irritó la piel en este pedacito que nos pusimos. Ahora la vamos a colocar. La vamos a extender bien. Y nos la vamos a dejar 20 minutos. A ver, aquí está. Ahí está. Ahora sí, vamos a esperar a ver el resultado. Esto vamos a pegarlo bien para que se nutra bien todo. Y pues, ahorita regreso, nos vemos en 20 minutos. Pues ya, amigos, pasaron los 20 minutos. Yo todavía siento húmeda la cara. Y pues, lo que dice que después de retirar la mascarilla, demos unos masajes. Yo ya les enseñé cómo darnos los masajes para que absorba el producto. Y pues esta mascarilla no se enjuaga. Nada más hay que tener cuidado que no nos dé mucho los rayos de sol. Y pues vean cómo nos quedó. Gracias, amigos, por haberme acompañado. Y pues espero estos tips les guste. Vean cómo se ve la cara. Y pues me contarán, ya que tengan la oportunidad ustedes también de probar estas mascarillas, a ver qué tal les da el beneficio a ustedes. Ok, que estén bien, amigos. Bye, bye. Gracias por ver los videos y bienvenidos a los nuevos. Thank you.